Para poder definir qué es el liderazgo, primeramente quisiera que reflexionemos un poco sobre las personas que tenemos en nuestra sociedad, a nuestro alrededor, en la familia, en el trabajo, en la escuela, que nosotros identifiquemos cuáles son aquellas personas que parecen tener un don especial, que hacen sus actividades de manera perfecta, que se relacionan muy bien con las demás personas. Y después, antes de comenzar con este tema de liderazgo, quiero mencionar algo muy relacionado que el mismo autor Daniel Goleman hace referencia. En este caso es la inteligencia emocional misma, que permite que las personas puedan tomar conciencia de cada una de nuestras emociones, comprender los sentimientos de los demás, pero también tolerar las presiones y las frustraciones que soportamos en el día a día, en nuestro trabajo, en la escuela, en la sociedad en general. Con esto nos va a permitir que acentuemos cada una de nuestras capacidades de trabajar en equipo, pero también de adoptar una actitud empática, principalmente con las personas que están en nuestro entorno. ¿Qué nos va a brindar el hacer todo esto? Pues simple y sencillamente mayores posibilidades de que nos desarrollemos en el ámbito personal, que a su vez impacta en lo profesional. Para Daniel Goleman, un líder es una persona que sabe expresar sus sentimientos colectivos, que son latentes, y al mismo tiempo articularlos para guiar al grupo hacia sus objetivos. Yo en lo personal considero que un líder es aquella persona que tiene la capacidad de influir en los demás con el uso variado del lenguaje. Es muy importante que no únicamente el lenguaje lo podamos interpretar como las palabras que yo estoy emanando con mi voz, sino también un gesto, un abrazo, un apretón de manos, entre otras formas que nos podemos comunicar correctamente. Todo ello para el logro igual de los objetivos. Daniel Goleman, que es autor de un libro denominado El líder resonante crea más, plantea la teoría de que hay dos estilos de liderazgo que nos marcan la pauta. Esos dos estilos de liderazgo son el resonante y el disonante. A su vez, el resonante se despliegan 4 estilos de liderazgo y del disonante se despliegan 2, dando un total de 6 estilos de liderazgo planteados por Daniel Goleman. Lo primero que tenemos que hacer es encontrar la diferencia entre el liderazgo resonante y el liderazgo disonante. El primero de ellos es aquel que genera emociones positivas a las personas a su alrededor e inspiran confianza, lealtad y admiración. La empatía, por ejemplo, es una característica fundamental para ellos, ya que buscan que su entorno sea el mejor posible. Por otra parte, un líder disonante contagia emociones negativas a todas las personas que se encuentran a su alrededor. No es empático para nada y hacen que el ambiente sea pesado o tenso. Esa es básicamente la diferencia entre un líder resonante y disonante. Como mencioné hace un momento, existen 6 estilos de liderazgo según la teoría de Daniel Goleman: el visionario, afiliativo, coach, democrático, ejemplarizante y coercitivo. Vamos a conocer cada uno de ellos. Un líder visionario tiene una visión clara a largo plazo y con un entusiasmo que moviliza a las personas hacia su visión. El liderazgo visionario genera un gran compromiso hacia los objetivos y las estrategias de la organización. Ese estilo mejora, sin lugar a dudas, el ambiente de trabajo. Las normas para el éxito están puestas sobre la mesa en igualdad para todos, dándoles piso parejo, pero también la libertad de experimentar e innovar. Eso es muy interesante y también muy importante, ya que una persona que tiene un liderazgo visionario, que puede estar al frente de una empresa o de una organización, como puede ser un banco, un supermercado, una escuela, tiene
y establecer claramente cada uno de sus objetivos, y así todas las personas que estén como colaboradores, como subordinados, van a saber exactamente cuál es la meta dentro de un mes o dentro de 6 meses o también dentro de un año. Y de esa manera van a estar trabajando de manera coordinada, abonando a la consecución de dicho objetivo. En cuanto al liderazgo relativo, podemos mencionar que este estilo de liderazgo gira en torno a las personas. Se esfuerza para que la relación entre las personas sea completamente armónica. Se enfoca mucho en las emociones, que están por encima de las tareas y los objetivos. Los empleados tienen la libertad de hacer su trabajo en la forma que consideren más eficaz. Es un tipo de liderazgo que considero que es adecuado solamente si se busca construir armonía en el equipo, mejorar la comunicación cuando el equipo es nuevo o cuando hay que motivarlos durante situaciones de alto estrés. En contraparte, puede dar la impresión de que se tolera un rendimiento bajo, por lo que yo opino que se debe combinar con otros estilos como el estilo visionario. En cuanto al líder coach, el principal objetivo, según Daniel Goleman, es el desarrollo del talento de las personas. Contribuye a que los empleados identifiquen sus fortalezas, debilidades y aspiraciones profesionales, ayudando a establecer metas de desarrollo personal y profesional. Estos líderes, los coach, dan tareas que son desafiantes a sus empleados y están dispuestos a soportar a corto plazo el fracaso, es decir, ser resilientes en este caso, ya que se centra en el desarrollo personal principalmente. Un líder que es coach motiva constantemente a que tomen iniciativas y genera un ambiente de crecimiento conjunto. Este liderazgo funciona bien en los empleados que tienen conciencia de sus debilidades y desean mejorar su rendimiento constantemente. También tiene poco sentido si por cualquier motivo los mismos son resistentes a aprender o a mejorar. Un líder democrático propicia que los trabajadores tengan voz y voto en cada una de las decisiones, incrementando así la flexibilidad y la responsabilidad. El líder democrático busca siempre la toma de decisiones por consenso. Las personas que se encuentran en un sistema democrático tienden a ser muy realistas acerca de qué puede o no ser logrado. Este tipo de liderazgo, que considero es muy importante, funciona muy bien cuando el líder no está seguro sobre la mejor dirección a seguir o cuando necesita generar ideas frescas para lograr los objetivos. Este estilo pierde su sentido cuando los empleados no están formados o no tienen la información suficiente para aportar opiniones que sean válidas. Un líder ejemplarizante, que es uno de los dos tipos de liderazgo disonante según la teoría de Daniel Goleman, se refiere a que este líder implanta estándares muy elevados de rendimiento, marcando pautas muy concretas. Pero las normas de trabajo suelen estar claras para el líder, pero no las explica con claridad, sino que espera que las personas sepan lo que deben hacer. Muchos empleados se sienten agobiados por las exigencias de excelencia del líder que marca las pautas. La flexibilidad y la responsabilidad no existen, y el trabajo se vuelve un tanto enfocado en las tareas. Por completo deja de lado la cuestión afiliativa, que es orientado a las personas, y pasa a ser muy rutinario. Si el líder es ausente, pues la gente se siente sin dirección, sin rumbo, ya que están acostumbrados a que el líder establezca cuáles son las reglas o los pasos a seguir. El estilo ejemplarizante debería utilizarse en contadas ocasiones, ya que destruye el clima de un equipo. Puede ser útil cuando tenemos un gran experto en la materia y buscamos aprender imitando sus modos de trabajo. Por último, tenemos al liderazgo coercitivo, donde podemos observar a un líder que ordena y manda únicamente. Este busca el cumplimiento inmediato de las tareas a través de instrucciones precisas. Nadie, absolutamente nadie, lo puede cuestionar y tampoco contradecir
y mucho menos pide opiniones de las personas que están a su alrededor. Se recomienda utilizar solo cuando sea imprescindible, en situaciones que sean de emergencia, ya que a largo plazo ese estilo rompe completamente el ambiente armónico de trabajo y es negativo para el logro de los objetivos de la empresa, de la escuela, de la comunidad, de la organización, de la asociación, etcétera, ya que cada uno de los colaboradores o de los miembros se desmotivan por completo, no colaboran y dejan de transmitir ideas por miedo a ser rechazados, entre otras cosas. Funciona muy bien en situaciones que son de crisis, cuando la reacción inmediata es un factor determinante o con trabajadores problemáticos con quienes todo lo demás ya haya fracasado. Ya para terminar, yo quisiera agregar que cada una de las personas quieren ser guiados por otras personas que respetan, por personas que les ofrecen respeto y por personas que tienen un sentido de dirección o visión, que tienen claridad en lo que desean lograr y que puede ser claramente articulado. Precisamente es algo muy importante que tenemos que desarrollar cada uno de nosotros como profesionistas, estemos en el ámbito que sea, para que podamos llevar a buen término cada una de nuestras actividades.